Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre las prioridades de interrupciones con las cuales cuenta el microcontrolador 18F4550. Debemos de saber de que a diferencia de la familia 16F, la familia 18F cuenta con una discriminación, por decirlo de alguna manera, entre interrupciones. Esto quiere decir que nosotros les vamos a poder dar. dar alta o baja prioridad a las interrupciones que vamos a utilizar, siempre y cuando utilicemos más de una interrupción. Para este caso, yo voy a hacer uso de dos interrupciones externas, la interrupción externa 0 y la interrupción externa 1, las cuales tienen que ir como pines o como señales de entrada a los pines RB0 y RB1. Para RB0 es la interrupción externa 0 y para el pin RB1 es la interrupción externa 1. También debemos de saber que ya por defecto eh, para el 18F4550 la interrupción externa 0 viene configurada como una interrupción de alta prioridad, mientras que la interrupción externa 1 puede ser configurada como alta prioridad o baja prioridad. En este caso, como estamos haciendo uso de las dos interrupciones, tanto de la 0 y de la 1, la Interrupción externa 0 ya tiene asignada la alta prioridad y debemos configurar la interrupción externa 1 a baja prioridad. ¿En qué consiste nuestra lógica o nuestro programa en estos tres LEDs? El LED que está encendiendo y apagando en este instante está conectado al pin RD2. Este LED que está conmutando indefinidamente está dentro de la función principal. Esto quiere decir que está dentro del bucle while o bucle infinito. Por eso es que se enciende y se apaga indefinidamente. Ahora, los LEDs que están conectados a los pines RD0 y RD1 van a encenderse y conmutar siempre y cuando nosotros presionemos estos pulsadores. Estos pulsadores van a habilitar o a generar las interrupciones externas 0 y la interrupción externa 1. Están en serie los pulsadores a resistencias pull-up lo cual quiere decir que cada vez que yo presione cualquiera de los pulsadores voy a generar flancos de bajada. Entonces, el primer pulsador va a ser asignado al pin RB0, lo cual va a habilitar la interrupción externa 0, mientras que el segundo pulsador va a estar asignado al pin RB1. Y cada vez que sea presionado vamos a generar un flanco de bajada que va a habilitar la interrupción externa 1. Dentro de la función de interrupción externa 0, nosotros vamos a conmutar el estado del LED conectado al pin RD 0. Este LED va a tener que encender 5 veces, pues así está programado dentro de la función de alta prioridad. Sí, mientras que cada vez que yo presione el pulsador conectado al pin, RB1 voy a hacer que se genere la función de interrupción de baja prioridad y tendrá que conmutar el estado del LED conectado al pin RD1. Este LED va a tener que encenderse 10 veces. Entonces, si es que yo presiono en este instante el pulsador que habilita la interrupción de baja prioridad, vamos a notar que nuestro LED que está conectado al pin RD1 se tiene que encender 10 veces. Voy a presionarlo en este instante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, hemos apreciado que se ha ejecutado esta función de baja prioridad y luego hemos retornado a la función principal, en la cual el LED conectado al pin RD2 conmuta indefinidamente. Ahora vamos a habilitar la función de interrupción de alta prioridad presionando el pulsador que habilita la interrupción externa 0, lo cual va a hacer que nuestro LED se encienda 5 veces el LED que está conectado al pin RD0. Lo presiono en este instante, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, hemos apreciado que se ha ejecutado la función de interrupción de alta prioridad y luego hemos retornado a la función principal donde se encuentra el bucle infinito. De esa manera estamos demostrando de que las interrupciones funcionan. Sí. Ahora, ¿qué sucede si es que yo estoy ejecutando o se produjo una interrupción de baja prioridad y después de haberse producido esta interrupción de baja prioridad, se produce una interrupción de alta prioridad? Entonces... El CPU del microcontrolador dejará de ejecutar la función que se encuentra en una baja prioridad y empezará a ejecutar la función que se encuentra dentro de la interrupción de alta prioridad. Una vez haya culminado esta función de interrupción de alta prioridad, retornaremos a ejecutar la función de baja prioridad y después de haber concluido la función de interrupción de baja prioridad, retornaremos a la función principal. Vamos a hacerlo en este instante, voy a presionar el pulsador que habilita la interrupción de baja prioridad. 1 2 3 y en ese instante presiono el otro. 1 2 3 4 5. Aquí me quedan 3. 4 5 6 7 8 9 10 y retornamos a la función principal y de esa manera estamos demostrando de que las interrupciones que están configuradas como alta prioridad se van a ejecutar siempre primero o van a tener preferencia sobre las interrupciones que están programadas con prioridad baja ahora vamos a ver dónde se encuentran la dirección, las direcciones de estas interrupciones en la memoria de programa estamos aquí en la memoria de programa de la pila y podemos observar que tenemos dos vectores para la prioridad de las interrupciones. Entonces, si nuestro CPU está ejecutando la función principal de nuestro programa y en ese instante se produce una interrupción, ojo que esta interrupción no tiene prioridad, o si es que no tiene prioridad, entonces el puntero saltará automáticamente a la dirección 08 y se ejecutará la función de interrupción. Una vez haya terminado de ejecutarse dicha función de interrupción, retornaremos a la función principal y esta se ejecutará. ¿Sí? Ahora, si es que nosotros programamos o generamos más de una interrupción, tenemos que hacer uso de las high priority o low priority. ¿Sí? Entonces haremos uso de la prioridad de interrupciones. Como podemos observar, tenemos dos vectores para esto. Para las high priority tenemos que usar la dirección 08, mientras que para las low priority usamos la dirección 18. ¿Cómo así? Eh, si se está ejecutando nuestra función principal y en ese instante se produce una interrupción de alta prioridad, entonces el puntero saltará a la dirección 08 y se ejecutará nuestra interrupción de alta prioridad. Una vez terminada esta función, regresaremos a la función principal. De la misma manera, si estamos en la, en la función principal y en ese instante se produce una interrupción de baja prioridad, el cursor o puntero saltará a la dirección 18, ¿sí? Y se ejecutará la función de baja prioridad. Ahora, ¿qué sucede si es que nosotros ya estamos dentro de la función de baja prioridad? Bueno, nosotros no, sino el puntero de, del CPU, ¿sí? Si se está ejecutando una función de baja prioridad y en ese instante se produce una interrupción de alta prioridad, entonces el puntero dejará de ejecutar esta función de baja prioridad y saltaremos a la dirección 08 y empezará a ejecutarse la función de alta prioridad y una vez terminada la función de alta prioridad el puntero regresará a ejecutar la función de baja prioridad y va a regresar justo en el punto donde se quedó para terminar de ejecutar dicha función y después de haber terminado esta función de baja prioridad recién retornará a la función principal y esta se ejecutará de manera normal ¿Sí? entonces por eso es que hay una jerarquía o una diferencia entre interrupciones de baja y de alta prioridad yo puedo estar ejecutando o el programa puede estar ejecutando una función de baja prioridad y si es que se produce en ese instante una interrupción de alta prioridad entonces el puntero saltará a ejecutar la función de alta prioridad sí porque las interrupciones de alta prioridad tienen la preferencia en este caso por último, ya estamos en el IDE de MPLAB X y esta es la programación para habilitar las interrupciones de alta o baja prioridad utilizando el compilador XC8. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros con los cuales cuenta el microcontrolador, en este caso el 18F4550. Luego estoy incluyendo esta librería que me permite trabajar con variables enteras. Seguidamente vamos a llamar a este archivo de cabecera el cual me va a configurar los fusibles o bits de configuración. Voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz como siempre lo hago y luego tenemos que, o bueno, yo estoy generando una función a la cual he denominado configuración de registros y en esta configuración es donde vamos a habilitar o configurar la interrupción externa 0, la interrupción externa 1. Y los pines que van a ser configurados como entradas o salidas digitales. Y aquí apreciamos que ya tenemos las dos funciones de interrupción para nuestro programa. ¿sí? Notamos, o ya habíamos dicho, de que la interrupción externa 0 siempre va a ser manejada o utilizada con una prioridad alta. Entonces no tenemos que ponerle ningún argumento entre los paréntesis. Dentro de esta función de alta prioridad producida por la interrupción externa, lo primero que hacemos es preguntar si se produjo la interrupción externa cero. Esto lo hacemos preguntando por la habilitación de la bandera IF del de registro INCON. ¿sí? Entonces, una vez nos hayamos percatado o el programa se haya percatado de que se ha producido la interrupción externa cero, lo primero que va a hacer es colocar o poner la bandera de dicha interrupción a nivel bajo. Y dentro del de bucle for que tenemos aquí vamos a hacer un conteo de 10 veces para generar la conmutación de nuestro LED. Este LED se va a encender y se va a apagar 10 veces, como ya hemos dicho. Esto lo va a hacer cada 300 milisegundos. Luego tenemos la función de interrupción de baja prioridad y aquí sí hay que colocar low priority, ya que tenemos que configurar de esta manera la sintaxis de XC8 para habilitar las interrupciones de baja prioridad. Si es que yo hubiese querido colocar esta interrupción como alta prioridad, en vez de colocar low priority, he debido haber puesto high priority. Sí, pero como high priority ya es la interrupción externa 0, entonces a la interrupción externa 1 le toca hacer low priority. Y al igual que hicimos en la función de interrupción externa 0, en la función de interrupción externa 1, lo primero que hacemos es preguntar si se produjo una interrupción externa y esto lo hacemos preguntando por la bandera de habilitación de interrupción externa 1. Después que se verificó que se produjo la interrupción externa 1, se va a poner a cero esta bandera. Y luego mediante el bucle for vamos a conmutar el estado del pin asociado a esta interrupción, que es el pin RD1. Esta conmutación la va a hacer 20 veces. Aquí en la interrupción externa 0 me había olvidado de decirles que el LED que va a conmutar es el LED que está conectado al pin RD0. Sí, entonces aquí tenemos las dos funciones de interrupción, la primera que es de alta prioridad y la segunda que es de baja prioridad. La alta prioridad para la interrupción externa 0, vuelvo y repito, y la baja prioridad para la interrupción externa 1. Luego ya tenemos la función principal en la cual lo primero que vamos a hacer es preguntar o, perdón, llamar a la función configuración de registros, es donde se van a configurar las entradas, las salidas y las interrupciones que vamos a utilizar. Dentro del bucle Y o bucle infinito dijimos que íbamos a conmutar el estado del pin RD2. Esto lo va a hacer cada 200 milisegundos y de manera indefinida. Por último, aquí tenemos ya la función de configuración de registros. Lo primero que hacemos dentro de esa función es deshabilitar las entradas analógicas de nuestro microcontrolador. Luego configuramos... Los pines RD0 y RB1 como en, perdón, RB0 y RB1 como entradas digitales, ya que aquí se van a conectar los pulsadores que producen flancos de bajada en los pines RB0 y RB1 y me producen sus interrupciones respectivas. Luego estamos configurando los pines RD0, RD1 y RD2 como salidas digitales. Y es aquí donde vamos a conectar nuestros LEDs en serie a resistencias limitadoras de corriente. Seguidamente, inicialmente vamos a poner a nivel bajo los tres pines RD0, RD1 y R2 y RD2. Entonces, al inicio nuestros tres LEDs estarán apagados. Luego, mediante la sintaxis que tenemos aquí, vamos a habilitar la interrupción externa 0. Luego habilitamos la interrupción externa 1. Seguidamente vamos a configurar nuestras dos interrupciones. O la habilitación de nuestras dos interrupciones por flanco de bajada. ¿Sí? Seguidamente, lo que tenemos que hacer mediante el bit IPEN es habilitar los niveles de prioridad. Esto quiere decir que vamos a trabajar con alta prioridad y baja prioridad. Seguidamente, dentro del registro INCONT, mediante el bit GIEH, estamos habilitando las interrupciones de alta prioridad. Y dentro de este mismo registro, configurando el bit GIEH, el L vamos a habilitar las interrupciones de baja prioridad. Por último, vamos a hacer que la interrupción externa 1 trabaje como una interrupción de baja prioridad. Bueno, eso sería todo. De todas maneras, yo les voy a dejar el diagrama esquemático y la programación en la descripción del video. Espero que este video, como siempre, les haya sido de ayuda. No se olviden de suscribirse, de darle like y compartir el video para que así el canal crezca y yo pueda producir videos de mejor calidad. Muchas gracias.